Hoy los candidatos a Cámara y Senado exponen sus propuestas frente a los retos para combatir la pobreza en la región. Otto Valencia, adelante con la agenda electoral. Hola, muy buenas tardes, Luz Ángel, y buenas tardes para todos los televidentes. Iniciamos nuestra agenda electoral. Y hoy lo hacemos con el candidato a la presidencia de la República, Humberto de la Calle, quien expuso sus fórmulas frente a dos temas cruciales. Uno, combatir el hambre, y dos, la reducción de los índices de pobreza en Colombia. Aquí uno encuentra dos cosas fundamentales. Turismo, una potencialidad enorme. El turismo creció el 38% cuando la economía no llegó al 2%, y la gran capacidad de generación de empleo del turismo es obvia. ¿Y por qué la gente está viniendo a las zonas donde antes no podíamos entrar? Porque no están dando bala. Y agricultura, entre otras cosas porque la reforma rural integral permite, con la economía campesinista, también desarrollos, particularmente, dice textualmente, de cara al proceso de globalización de la economía. Ahora es el turno de la candidata a la Cámara, Norma Hurtado, quien asegura que tiene una serie de proyectos que aspira a impulsar en el Congreso de la República de ser elegida. Proyectos que tienen que ver con seguir impulsando los acuerdos de paz. Creemos en la paz de Colombia como un eje de desarrollo, creemos en la paz de Colombia como esa garantía a la equidad, a la igualdad, a las oportunidades para las futuras generaciones. Pero también nos hemos comprometido a impulsar el endurecimiento de las penas para los violadores y los asesinos de niños. Norma Hurtado también le apuesta a la promoción del turismo en el Valle del Cauca. Debemos posicionar a nuestro departamento como un sitial turístico, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, garantizando que nuestros campesinos, garantizando que nuestros microempresarios, que la gente innovadora pueda vincularse al turismo como eje fundamental del desarrollo económico del Valle del Cauca. Por su parte, Susana Muhammad, exsecretaria del Medio Ambiente de Bogotá, aseguró que su movimiento buscará cambiar los hábitos en el Congreso de la República. Vamos a poner mínimo 30% de nuestro salario a disposición de las organizaciones sociales. No vamos a recibir todos los regalitos que le dan a los congresistas, celulares, iPads. Proponemos que una de las dos camionetas que le dan a un congresista, que es exagerado, vaya, por ejemplo, para la protección de líderes sociales que realmente están en riesgo. Y una cosa básica, por ejemplo, asistir a todas las sesiones, que debería ser una obligación y que hoy los congresistas ni siquiera cumplen eso que es básico. Y a continuación les presentamos las propuestas de Leonard Rentería Vallecilla, socio impulsor de la Fundación Rostros y Huellas, además de ser líder de jóvenes urbanos en Buenaventura. Hay cuatro temáticas que son fundamentales. Una es el tema de la educación, porque es la herramienta fundamental para que los jóvenes transformen sus realidades. Dos, el tema de la cultura, porque es el punto de encuentro que además ha permitido siempre que se generen iniciativas de paz dentro del territorio. Tres, el tema de oportunidades para jóvenes, porque si los jóvenes tienen oportunidades, seguro van a acceder a otras formas de vida, pero también van a poder transformar su territorio. Y cuatro, el tema de reconocer los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, porque estas personas tienen derecho a ser tratadas con igualdad y además que se preserve su vida en el territorio. Y la Registraduría Nacional volvió a recordar que no es cierto que el 11 de marzo los colombianos puedan solicitar el tarjetón de la consulta anticorrupción. Ese día solo se podrá votar por Cámara y Senado y en una de las dos consultas de los partidos. La consulta anticorrupción todavía no ha cursado todo su trámite. Hasta aquí la información en nuestra agenda electoral. Recuerde que nos vemos el próximo lunes con más propuestas de candidatos. Sigan ustedes con más información.